nombre completo es María Soledad Pertino, no lo uso, uso solo Sole Pertino. Me dedico a dar clases, tengo mi propio estudio de danzas y soy bailarina. Yo amo el jazz. Me defino como una mina con muchas ganas de hacer cosas, de carácter muy fuerte y siempre soñando con alcanzar metas y con concretar sueños. Son como dos profesiones paralelas, son de dos ramas de la misma pasión. O sea, a mí me encanta bailar y por ende encontré como un brazo que salía ahí, que era la enseñanza, que tiene igual de poder. Son como dos cosas que no se pueden comparar. No podría bailar sin dar clases, no podría dar clases sin bailar. Es como parte de lo mismo, dos caras de la misma moneda. Soy muy exigente, me gusta que la gente venga y del 100%, sea profesional o sea amateur, como que la clase es un lugar en donde todo el mundo tiene que estar al máximo, pero me encanta relacionarme con mis alumnos, conocernos, reímos en la clase, le ponemos mucho humor, pero sí, tengo principiantes, gente que viene y me dice que quiere bailar y que nunca en su vida movió una pata y está perfecta y se copan y el grupo es re divertido. Y tengo gente que baila hace millones de años, que vienen para entrenar, para perfeccionarse, por el estilo coreográfico que les gusta, o sea, hay de todo. Tengo chicos, nenitos desde los 3 años, hasta adolescentes, después viene toda la franja adulta. No hay límite, digamos, para aprender a bailar. Es muy mágico el tema de ver la gente que no sabía hacer nada, que llegó acá como trajo sus piernas y dijo, no sé qué puedo hacer, a ver que hoy están haciendo, no sé, roles por el piso, saltos. Siguen el ritmo, una secuencia coreográfica completa, es muy placentero. Mis alumnos son lo más, son súper energéticos, copados, entregados, siento que hay mucha fidelidad, siento que hay mucho... Somos un grupo, yo siento que cuento con ellos, ellos cuentan conmigo, somos una familia ya. Y gente nueva que ingresa se mete en ese corazón y enseguida hay onda. Es como un grupo de contención muy grande. La gente viene acá después del trabajo, súper cansados, con todo el día, y vienen porque es un lugar donde la pasan bien. Es un lugar al que quieren venir, hay gente a la que quieren recurrir, que quieren sonreírle o que quieren compartir el estrés de un abdominal o lo que sea. Hay como un feeling re lindo y eso es impagable. Mi espacio lo conseguí así como una especie de crisis. Yo doy clases desde siempre, era mi trabajo súper importante. En el otro lugar donde estaba trabajando, que fue mi casa, mi familia durante toda mi vida, había llegado un punto en el que ya se había puesto la situación un poco más dura, puntos de vista distintos, momentos en la vida en que uno sabe que se tiene que ajustar los pantalones y seguir con su vida. Y me lo propuse con mucho miedo de embarcarme así en una cosa financiera. No me gusta pensar en enroscarme con esas cosas. Mi marido me ayudó un montón. Encontré un lugar que parecía que quedaba lindo. Había que hacerlo todo, había que montar todo el estudio. Lo alquilé en octubre del 2009. Y lo inauguré en enero del 2010. Lo construimos en esos 2 meses mientras que yo estaba trabajando en otro lugar y cerré el año prolijo y respetuosamente, y al año siguiente estaba acá con todos mis alumnos que me habían seguido. Me decían, me bajo 3 paradas más allá del colectivo, me tomo el subte. Fue como automático, o sea, nunca dejé de dar clases y aparecí en otro lugar. Y me costó un montón a nivel, digamos, inversión, pero no me arrepiento, es lo mejor.